God is good. Dios es bueno. I said God is good. He dicho que Dios es bueno. We greet everyone in Costa Rica. Saludamos a cada uno de ustedes en Costa Rica. Who belongs to the Samuel Church. Porque todos ustedes son parte de la generación de Samuel. We invite everybody. ¿Cuántos dicen amén? Hallelujah. Now this afternoon or this morning, esta mañana, as I was praying about this service, mientras oraba por este servicio, the Lord began to speak to my heart. El Señor comenzó a hablarme a mi corazón about some of the situations and burdens and cares that you brought to the meetings. Acerca de las situaciones o cargas o necesidades que usted ha traído a esta conferencia. We have people from all over this country. Tenemos gente alrededor de todo este país. And we have people that come from other countries to join us here. Y tengo entendido que hay personas aún de otros países que han venido para estas reuniones. Now, when you look at me, ahora cuando usted me ve a mí, and I come in here, y vengo acá, and I smile, y les sonrío, you don't know what I'm going through. Ustedes no saben lo que yo estoy viviendo. You can't begin to know the burdens I carry. Usted no puede saber ni entender lo que las cargas que yo estoy teniendo. On the hurt that is inside. O el dolor que está dentro mío. And the concerns for tomorrow. Y las preocupaciones acerca del mañana. And so it is with you. Y lo mismo es con usted. Those sitting next to you. El que está sentado a su lado. Those who even know you the best. Quizá aún la misma gente que más le conoce. They can't know what you're going through. No pueden saber lo que usted está viviendo en su interior. Even if they told you something of what they're going through. Aún si le dijeran algo de lo que están viviendo. They really don't know the deep hurt and burden of your heart. Ellos nunca podrán entender la profundidad del dolor y de la preocupación que usted está viviendo. And in this service today. Y en el servicio en esta mañana. I believe the Lord by His Spirit, creo que el Señor por su Espíritu Santo wants to locate every person in this building that's hurting. Quiere localizar a cada persona que está en este lugar y que está herida. Every one of you that has a situation. Cada uno de los que están aquí que están pasando por situaciones. That God has to undertake. There has to be a miracle. Y Dios quiere hacer un milagro y tomar tus necesidades y tocar tu vida. Now, God so loves His church. Dios ama tanto a su iglesia. God so loves His servants. Dios ama tanto a sus siervos. He will arrange meetings like this. Que Dios arregla reuniones como estas. And He will speak directly to your heart. Y Dios te hablará directamente a tu corazón. And I believe God wants to speak directly. Y creo que Dios en esta tarde te quiere hablar directamente. Before this service is over, antes que este servicio termine, God wants to by faith lift this burden from your back. Dios por fe quiere quitar toda carga que has traído sobre tus hombros. Think of the holiest person you know. Piensa en la persona más santa que se puede imaginar. Think of the godliest person in this building. Piensa en la persona más admirada que pueda haber en este lugar. That's in your mind. You think there's a godly man, there's a godly woman. Que usted a veces piensa y dice que este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios. And I can tell you this. Y yo le puedo decir lo siguiente. They're going through some of the same things that you go through. Esas personas que usted admira están atravesando los mismos problemas que usted atraviesa. In fact, the godlier they are, es más, mientras más santos son, the closer they walk to Jesus, mientras más cerca caminan al Señor, the more possible it is for them to be suffering more than you could consider. Lo más rápido podemos pensar entonces que sufren más por su caminar con Cristo. My subject now, y mi tema en esta hora, is trusting God, es sobre confiarle a Dios with all your tomorrows, con todos tus deseos del mañana. Trusting God, confiar a Dios with all your tomorrows, tu mañana. God, give us ears to hear. Señor, danos oídos para what oír. The Spirit has to say. Lo que tu Espíritu tiene que decir. In Christ's name. En el nombre de Jesús. Bring forth an anointing. Trae la unción de tu Espíritu. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. In Matthew, the 6th chapter. En el libro de Mateo, el capítulo 6. Starting at verse 31. Comenzando en el versículo 31. Take no thought about tomorrow, take no thought saying, what shall we eat, what shall we drink, or wherewith shall we be clothed? Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that you have need of these things. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Take therefore no thought for tomorrow, for the tomorrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día con su propio afán, su propio mal. God appeared to Abraham one day. En una ocasión Dios se le apareció a Abraham. He was not a young man at this time. Abraham ya no era un hombre joven. He had an extended family. Abraham tenía una familia extensa. His nephew Lot traveled with him, lived with him rather. Su sobrino Lot había viajado con él. And God comes to him one day. Y Dios viene a Abraham. And he says, "Get up from your country." Y le dice, "Sal de tu país." From all your kindred and relatives. Sal de tu tierra, de tu parentela. Get up out of your father's house. Sal de la casa de tu padre. To land that I'm going to show you. A una tierra que yo te voy a mostrar. And by faith Abraham. Y por fe Abraham. When he was called to go out to this place. Cuando fue llamado por Dios para salir a este lugar. Which he should afterwards receive as an inheritance. Que él sabía que era una herencia. He obeyed God. Él obedeció a Dios. And he went out. Y él salió. Not knowing where he was going. Sin saber a dónde iba. He's called to go to a place that is not named. Él está yendo a un lugar donde él no sabe dónde es. He's given no map. No se le da un mapa. No destination. No se le da un destino. He's told just to go. Él simplemente recibe la orden de ir. And God was going to lead him one day at a time. Y Dios lo iba a llevar un día a la vez. In other words, what this man is, God is saying to this man. ¿Qué es entonces lo que Dios le está diciendo a este hombre? And it's an incredible thing to say to a man. Y es una cosa increíble que se le puede decir a un hombre. To any man or a woman. O a cualquier hombre o a cualquier mujer. I'm going to call you to a different kind of life. Te voy a llamar a un estilo diferente de vida. I want you to lay down all your plans. Quiero que dejes de lado tus planes. Everything you've conceived for your future. Todas las cosas que has anhelado para tu futuro. Every plan you've made for your family. Cada plan que has tenido para tu familia. Every plan you've made for the retirement of your elders. Cada plan que has tenido para tu retiro o tu jubilación. And I want you to just get up. Y quiero que te levantes. And I want you to go. Y quiero que vayas. I have a place I have in mind. Tengo un lugar para ti en mi mente. He's not told how he will be financed. Pero no se le dice cómo lo van a financiar. He said, "You just go." Solamente se le dice ve. And if you will start out, y si tú comienzas, I'm going to bless you. Yo te voy a bendecir. I'm going to take you a place beyond anything you have ever known. Te voy a llevar a un lugar donde tú ni siquiera te imaginas. Now, certainly he had made plans. Seguramente Abraham tenía planes. He had plans for the future. Él tenía planes para su futuro. But you see, he's a pattern man. Pero quiero decirle, él es un modelo para nosotros. God says, I want to raise up a people. Dios dice, yo quiero levantar un pueblo that are going to live, que van a vivir, wholly dependent upon me, totalmente dependientes de mí, a people who will give every tomorrow into my hands, un pueblo que me va a entregar su mañana en mis manos, they will live one day at a time, y que van a vivir un día a la vez, and they will fully trust me, y que van a confiar en mí plenamente. And the Bible says Abraham believed the Lord, y la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios, and the Lord counted that for righteousness y que to him. Dios se lo contó como justicia. We have all kinds of ideas what a righteous man consists of. Nosotros tenemos diferentes ideas de lo que un hombre justo puede ser. You know, we call a righteous man who doesn't do this, he doesn't do that, he's separated from the world. Usualmente decimos que un hombre justo es una persona que no hace una cosa u otra o está separada del mal. That is part of a righteous, holy life. Ahora, eso es cierto, eso es parte de un hombre que vive una vida santa. We're denied the world and the pleasures thereof. Y nosotros somos un pueblo que se niega a las cosas del mundo. But God said, pero Dios está diciendo, this is what I'm going to call righteousness. Esto es lo que yo voy a llamar justicia. This total dependence on me. Gente que dependa totalmente de mí. This trusting into my hands every tomorrow you have. Gente que confíe en mí y me entregue su mañana completamente en mis manos. The Apostle Paul goes on. El apóstol Pablo sigue diciendo. And he said, we who are of faith. Dice, nosotros que somos de fe. We are the children of Abraham. Somos los hijos de Abraham. And as he was counted righteous for his faith, y así como él se le llamó justo por su fe, as he lived giving every tomorrow into the hands of the Lord, así como él le entregó su mañana en las manos de Dios, God said, if we do that, Paul said, Pablo dice, si nosotros hacemos lo mismo, God accounts us as righteous, Dios nos contará como justos, because we've received the same call Abraham has received, porque hemos recibido el mismo llamado que Abraham recibió. Well, he's called us, porque Dios nos ha llamado, out of a life of self-dependence. De una vida de autodependencia. God said, I want to take you to places you've never been. Dios te dice, yo quiero llevarte a lugares que nunca has estado. Most of us think we live by faith. Muchos de los que estamos aquí creemos que vivimos por fe. But we have such fear for the future. Pero tenemos tanto temor del mañana. We're very quick to give God our past. Somos tan fáciles de darle al Señor nuestro pasado. We give him our past sins, le damos nuestros pecados pasados, all of our failures, le damos nuestros errores del pasado. We delight in the victory of the cross, nos gozamos en la victoria de la cruz. So what a wonderful thing. Y decimos, qué cosa tan preciosa. My past is forgiven. Mi pasado ha sido olvidado. My past is under the blood. Mi pasado está bajo la sangre del Cordero. It's all gone. Todo se ha ido. But you see, we want to hold on our rights for tomorrow. Pero nosotros queremos seguir manteniendo en nuestras manos el futuro. We want God to bless our plans. Queremos que Dios bendiga nuestros planes. We plan our future. Nosotros planificamos nuestro futuro. Because we live in an unusual day. Porque vivimos en tiempos difíciles. We live in a day of striving now. Vivimos en un tiempo donde todos luchan por alcanzar algo. There's a philosophy and a doctrine now. Hay una filosofía y una doctrina humana en este tiempo. Big is better. Que mientras sea algo más grande es mejor. Go for the gold. Ve y alcanza tus objetivos. And there's a striving. Y hay una pasión por alcanzar. There's a competition. Hay un espíritu de competencia. And we make our plans for the future. Y nosotros hacemos nuestros planes para el futuro. Now God is not against planning for the future. Ahora Dios no está en contra que planifiques tu futuro. The Bible said a man who doesn't provide for his own house is worse than an infidel. Porque la Biblia dice que el hombre que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. In all thy ways acknowledge the Lord and he'll direct your path. La Biblia dice que debemos reconocer al Señor en todos nuestros caminos y él dirigirá nuestras sendas. But most of us, pero muchos de nosotros, we live under this cloud. Vivimos bajo este pensamiento. Two little words. Dos palabras. What if? ¿Qué si? Yes, I thank God for my faith. Yo le doy gracias al Señor por mi fe. But what if I lose my job? Pero ¿qué si pierdo mi trabajo? What if the economy collapses? ¿Qué si la economía colapsa? What if I lose my income? ¿Qué si pierdo mi salario? What if I can't pay my rent or my mortgage? ¿Qué si no puedo pagar el alquiler de mi casa? What happens? What if my children fail God? ¿Qué si mis hijos se apartan de los caminos de Dios? What if my marriage fails? ¿Qué si mi matrimonio fracasa? And we have 1,000 what ifs. Y tenemos muchos qué si. Very few Christians muy pocos creyentes have given their tomorrows to the Lord. Le han entregado su mañana al Señor. And some come what may and say, come what may, Lord, I give you my tomorrow. Son muy pocos los que le dicen, Señor, te entrego mi mañana. Jesus comes along. Jesús viene in the midst of all of our turmoil, en medio de nuestras dificultades, and all of our cry and all of our preaching, en medio de nuestras dificultades y nuestro llanto. That we have to do big things for God. Y a veces estamos queriendo hacer cosas grandes para él. You know, we have people going around prophesying. Tenemos gente que va por todos lados profetizando. They call it giving words. Esto es lo que algunos le dicen, dame una palabra. And in meetings, people have lined up. Y vemos gente donde se hacen colas para recibir una palabra. And they're giving these wonderful words. Y muchos profetas dan palabras demasiado buenas. You're going to be a great evangelist. Vas a ser un gran evangelista. God is going to use you mightily. Vas a ser usado poderosamente. You're going to win many souls for the Lord. Vas a ganar miles de almas para Cristo. And I meet these people. Y yo conozco y he conocido esta gente that have been in those lines. Que han estado en esas líneas para que se les profetice. And they have been told things. Y se les han dicho cosas that God didn't say. Que Dios no dijo que les dijera. And has put expectations in their minds. Y ha puesto falsas expectativas en sus mentes. And 2 years later. Y 2 años después. 10 years later. 10 años después. 15 years later. 15 años después. They're still waiting for something in tomorrow. Siguen esperando el mañana de esa palabra que se les dijo. And they were never told. Y ellos nunca recibieron eso de Dios. Very seldom will they be told the truth. Eso que se les dijo no fue la verdad. Just the same truth that Paul received. De la misma forma como el apóstol San Pablo recibió. When a man prophesied over him. Cuando un hombre profetizó sobre él. And Ananias laid his hand on him. Cuando un hombre llamado Ananías puso su mano sobre él. The Lord has called you. Él le dijo, Dios te ha llamado. And this is what's going to happen to you. Y esto es lo que va a suceder. You're going to suffer the rest of your life. Tú vas a sufrir el resto de tu vida. You're called to suffering. Tú has sido llamado al sufrimiento. Have you ever heard that? ¿Usted ha escuchado alguna profecía como esa? ¿Alguien le ha orado? And said, you're going to suffer. Y le ha dicho, vas a sufrir. You're going to have problems. Vas a tener problemas. You may have financial problems. Vas a tener problemas financieros. Many of the afflictions of the righteous. Son muchas las aflicciones del justo. But the Lord will deliver you out of them all. Pero el Señor les librará de todas ellas. I do believe God gives words. Yo creo que Dios da palabra profética. I will not believe a man. Yo no le voy a creer a un hombre. Say anything to me. Que me diga algo. Unless it confirms. A no ser que sea confirmado. What the Holy Spirit has said to me. Por el Espíritu Santo en mi corazón. Because you can live your life. Porque usted puede vivir una vida. In a fantasy world. En una vida fantasiosa por una palabra equivocada. Imagining great tomorrows. Esperando un gran mañana. If anyone lays hands on you. Si alguien le pone a usted la mano. One woman came to me. Una ocasión una mujer vino. She said, he told me I'm going to get married and have a wonderful family. Me dijo un profeta, me dijo que me voy a casar y voy a tener una gran familia. I've been married 10 years. I've been married 10 years. Tengo 10 años de casada. He's telling me I'm going to get married. Y me dice que me voy a casar. Yo ya soy casada. I'm not mocking the process. No me estoy burlando de esto. But I'm telling you. Pero le estoy diciendo. That's not what God has called us to. Esto no es a lo que Dios nos ha llamado. God has said you don't know what's coming tomorrow. Dios te dice, tú no sabes lo que viene mañana. Your plans, tus planes, your dreams, tus sueños, your visions, tus visiones, these great things that you can see, estas cosas grandes que tú tienes en tu mente, can be snatched away from you in a moment. Se te van a quitar de un momento. Can be taken away from you in a moment. Se te pueden quitar de un momento a otro. Abraham's future, el futuro de Abraham, his own plans, sus planes personales, were taken from him in a moment of time. Fueron quitados de él en un momento. One word from God. Por una palabra de Dios. I'm going to change your life. Voy a cambiar tu vida. But if you give it to me by faith, si tú me la entregas por fe, and the faith of Abraham, la fe de Abraham, was not some great vision. No fue una gran visión. The faith of Abraham, la fe de Abraham, was that tomorrow when I wake up, fue que mañana cuando se levantara, God will be with me. Dios estaría con él. God will take care of my problems. Dios estaría arreglando sus problemas. God will lead me. Dios lo lideraría. He will feed me. Lo alimentaría. I'm going to rest in him. Y por eso voy a descansar en él. That was the call. Ese era el llamado, Abraham. Why would God search the whole world? ¿Por qué Dios buscó en todo el mundo? Every heathen nation. Buscó en cada nación pagana. To find one man. Y encontró un hombre. To set up an example. Un hombre para que sea el ejemplo. Why would he call a special people like Israel? ¿Por qué llamó un pueblo especial como Israel? With the same call. Con el mismo llamado. Saying, I'm going to just take you one day at a time. Le dijo, los voy a llevar un día a la vez. I'm going to get a cloud on top of your head. Voy a poner una nube sobre tu cabeza. And a fire by night. Y voy a poner una columna de fuego en la noche. When that moves, you move. Cuando esa nube se mueve, usted se mueve. When it stays, you stay. Cuando se detiene, usted se detiene. But you won't know. Y usted sabrá. What's happening tomorrow. Usted no sabrá lo que viene mañana. I just want you to keep your eye on the glory. Yo simplemente quiero que mantengas tus ojos en la nube. And that's the call of Paul the apostle. Y ese fue el llamado del apóstol Pablo. And that's the call of every pastor. Y ese es el llamado de cada pastor. It's the call of every Christian worker. Es el llamado de cada obrero cristiano. To say, God, decir Dios, I know what I'd like to do. Yo sé lo que quisiera hacer. I want to win souls. Quiero ganar almas. I want to do your work. Quiero hacer tu obra. God said, are you willing? Pero Dios dice, ¿quieres realmente? To do it the way I want you to do it. De hacerlo a la forma como yo quiero que lo hagas. What if God suddenly, ¿qué pasaría si de un momento a otro, puts you in circumstances, Dios te pone en circunstancias, and change you, absolutely chain, like binds you to it. Y sientes que Dios te ata, te encadena. He makes it impossible. Y te hace imposible for you to continue your dream. Seguir hacia tus sueños personales. In fact, he stops everything in its tracks. Es más, a veces Dios detiene todo de un momento a otro. And that's Paul the apostle. Y esa era la vida del apóstol Pablo. He's in Rome. Pablo está en Roma. And he's chained between two guards. Y Pablo está encadenado entre dos guardas. And according to the history of Josephus, y según la historia de Josefo, they had different shifts, so that 24 hours a day he was chained. Y dicen que 24 horas al día Pablo estaba encadenado. Night and day. Día y noche. This man's circumstances changed overnight. Las circunstancias de la vida de Pablo cambiaron de la noche a la mañana. Think of the indignities and humiliation. Y comenzó a vivir momentos de humillación y de indignidad. These are hardened soldiers. Estos eran soldados duros. They see everyone as criminals. Ellos veían a cada persona que estaba en la cárcel como criminales. And they see Paul as nothing more than a criminal. Y lo ven a Pablo como un criminal. Here's a man who loves to travel. Aquí es un hombre que le gusta viajar. Here's a man who likes to refresh the Christian Pablo church. Es un hombre que le gusta ir y viajar llevando el evangelio a las iglesias. He's always going here, he's going there, he's ministering, he's preaching, evangelizing. Siempre está viajando de un lugar a otro, llevando palabra de aliento, predicando, evangelizando. And overnight he's chained. Pero de un momento a otro está encadenado. He's chained to circumstances he can't change. Está encadenado a circunstancias que él no puede cambiar. You've heard it said, bad things can happen to good people. Usted ha escuchado la frase que cosas malas le pueden pasar a gente buena. There are people listening to me now. Y hay gente en este momento aquí. You are chained. Que está usted encadenado. To circumstances. A ciertas circunstancias. There's a pastor that I know. Hay un pastor que yo conozco. In Europe. En Europa. His wife has been bedfast for 6 years. Su esposa ha estado enferma por 6 años. And overnight his ministry was chained. Y de un momento a otro su ministerio estuvo atado. He has to be with her night and day. Tiene que estar ahora con ella día y noche. And I asked his son-in-law. Y le pregunté yo al yerno de este pastor. Ask him how he finds the courage. Le dije, pregúntale cómo es que encuentra el valor. A man who loved to travel and preach. Un hombre que le ha gustado viajar y predicar. He can't travel. Ahora no puede viajar. He is chained. Está atado. He is chained by love. Está atado por el amor. And he loves this wife. Y él ama a su esposa. And they brought the word back to me. Y luego me trae este muchacho la respuesta. This man said, "This is my ministry." Y le dice, ese es mi ministerio. This is my tomorrow's. Ese es mi mañana. And I rejoice in the Lord. Y me gozo en el Señor porque ese era el plan de Dios. I'm allowing my experience. Estoy permitiendo que mi experiencia. I'm allowing my condition. Estoy permitiendo que mi condición. To glorify Christ. El momento que vivo glorifique a Cristo. By my reaction to my circumstances. Por la forma como estoy reaccionando ante mis circunstancias. The issue with Paul the apostle. El problema con el apóstol Pablo. It's not why, God. No era por qué Dios me ha pasado esto. There's Apollos preaching to crowds. Pablo estaba predicándole a multitudes. My own sons in the faith. A sus hijos en la fe. They're not chained. No estaban atados. They're winning souls. Porque aun cuando Pablo estaba atado, sus hijos espirituales estaban predicando. Can you imagine the lies the devil would try to tell this man? ¿Usted puede imaginar las mentiras que el diablo estaba tratando de decirle? Your ministry is over. Que le estaba diciendo tu ministerio se acabó. Chained by your circumstances. Estás atado por tus circunstancias. Your ministry is over. Tu ministerio está acabado. And some of you here now, y muchos de los que están aquí en este momento, the Holy Spirit is going to locate. El Espíritu Santo te va a encontrar aquí. He's going to speak to you. Y te va a hablar en esta hora. You may be chained into a marriage. Porque quizás estás atado en un matrimonio. That you have tried to bring healing to. Que has tratado de traer sanidad. You have fasted and prayed. Has orado y ayunado. And you're in a situation. Y estás en una situación. You may be married as a pastor. Que quizás estás casado como pastor. To a woman who's lost her faith in God. Y estás casado como pastor a una mujer que ha perdido fe en el Señor. You may be in a financial bind. Quizás estás atado a cuestiones financieras. And you're in bondage. Y estás atado. You look around. Y volteas a tu alrededor. There's nothing you can do. Y no hay nada que puedas hacer. You are chained to a circumstance. Estás atado a circunstancias. And often these circumstances happen suddenly. Y muchas veces estas circunstancias suceden de un momento a otro. Telephone call. Puede ser una llamada telefónica. Oh, that's happened many times in my life. Eso me ha pasado a mí muchas veces en mi vida. One of the first times it happened. Una de las primeras veces que me pasó. My wife and I headed for vacation. Mi esposa y yo estábamos saliendo de vacaciones. But she had a lump on her breast. Mi esposa tenía un bulto en el seno. She said, David, I think we need to see a doctor before we go. Y me dice mi esposa, creo que debemos ver al doctor antes de viajar. 10 minutes later, 10 minutos después, he said, I must remove this lump. El doctor dice, necesito quitar ese tumor. And freeze it and get you a quick analysis. Y dice, voy a quitar eso porque necesito hacer un análisis de lo que está pasando en su esposa. 2 hours later, 2 horas después, cancer. El doctor diagnostica cáncer. He's operated on immediately. Inmediatamente nos manda a llamar. And we're not on the way to a vacation. Y ya no estamos camino a nuestras vacaciones. She's in the hospital. Mi esposa está en el hospital. And everything changes. Y de un momento a otro estamos atados. Circumstances change. A las circunstancias. Tomorrow changes. Tu mañana está atado. The tomorrow we anticipated. El mañana que queríamos. Is not the tomorrow we received. No es el mañana que recibimos. It was another kind of situation. Es otro tipo de mañana. I was in a doctor's office with my wife last week. Estaba en la oficina del doctor la semana pasada con mi esposa. She was being examined. Mi esposa estaba siendo examinada. I was waiting in the outer office. Estaba esperando en una oficina de al lado. And someone came up to me. Y alguien vino a mí. And said, "Are you Pastor Wilkerson?" Y me dice, "¿Usted es el Pastor Wilkerson?" I said, "Yes." Le digo, "Sí." Then she passed on. Luego ella pasó. But an elderly woman sitting nearby, pero una mujer mayor, una anciana que estaba sentada, knowing I was a pastor, que sabía que yo era pastor, she felt free to unburden her heart. Se sintió libre en poder hablarme sus problemas. And there was some bitterness in her. Y se notaba que había mucho rencor en su corazón. She said, "But 6 years ago my life changed." Me dijo, pero hace 6 años atrás mi vida cambió. My husband was healthy. Mi esposo era un hombre saludable. Strong. Hombre fuerte. He loved life. Amaba la vida. And we traveled. Y viajábamos mucho. We had a marvelous time. Vivíamos una vida maravillosa. I come home one day. Pero un día llego a casa. And he's almost unconscious. He had a stroke. Está casi inconsciente y encuentro a mi marido que le ha dado un derrame cerebral. For the past 6 years. Y por los últimos 6 años. I've been his caretaker. He sido la que lo cuida. All my tomorrows, all my future, todo mi mañana, todo mi futuro, is now wrapped up in this man. Está ahora atado a la vida de este hombre. She said, I loved him. Dice, yo lo amo. And I cared for him. Y lo cuido. I had no plans of my own. Ya no tengo planes para mí. My whole life, toda mi vida, was wrapped up. Se ha envuelto in caring for this man. En cuidar a este hombre. And she said, he died a few months ago. Luego este hombre murió unos meses después. But before he died, pero antes de morir, he called me in the room. Me llamó. And he was crying. Y estaba llorando él. He said, "Wife, I want to tell you." Y este hombre le dijo a su esposa, quiero decirte. I have been robbed of my future. Se me ha robado mi futuro. All my plans went up in smoke. Todos mis sueños han desaparecido como el humo. All my strength was gone. Toda mi fortaleza se ha ido. All my hopes. Todas mis esperanzas. All my financial dreams. Todos mis anhelos financieros. Everything was taken from me. Cada cosa que yo quería ha desaparecido. And he said, you never will know how much I hurt. Y este hombre le decía a su esposa antes de morir, tú nunca sabrás cuánto estoy sufriendo. This woman said, Pastor, do you know what I told him? Y esta mujer me dijo, Pastor, ¿usted sabe lo que yo le dije? You're forgetting something. Le dije, tú te estás olvidando de algo. I was there also. Yo también he estado contigo durante todo este tiempo. I was by your side. Yo estaba a tu lado. All my tomorrows were taken. Todo mi mañana también ha desaparecido. Now see, Paul has two options. Ahora Pablo está encadenado y tiene dos opciones. And the first option is taken by so many Christians. Y la primera es una decisión que muchos cristianos toman. You can spin out. Es el tipo de persona que va dando vueltas. Spirit of morbid doubt. Y comienzan a entrar en un espíritu de duda. Why, God? Y comienzan a cuestionar a Dios. Why me? ¿Por qué a mí, Dios? Why now? ¿Por qué ahora? When I'm here to give you everything. Cuando estoy aquí te estoy dando todo. And I'm living a righteous life. Cuando estoy viviendo una vida santa. Why are my tomorrows being taken from me? ¿Por qué se me han quitado mis sueños del mañana? Why this condition? ¿Por qué esta condición? Why these circumstances? ¿Por qué estas circunstancias? It's not fair. No es justo. And the devil will come to you y el diablo va a venir a ti. And say it's all over. Y te va a decir se acabó. You're useless. No sirves para nada. You're no good to the kingdom. Ya no sirves para el reino. And lie after lie will be pounded at you from the devil. Y mentira tras mentira será tirada del enemigo a tu vida. And you can give in to that. Y tú puedes entrar a la mentira de él. And you can feel robbed. Y tú puedes sentirte robado. And you can become depressed. Te puedes volver alguien depresivo. And then everybody around you. Y vas a dejar que todos los que están a tu alrededor. Begins to suffer. Comiencen a sufrir. Because all they hear. Porque todo lo que te escuchen. Is why. Es será por qué. Why me? ¿Por qué yo? Now, God is a loving Father. Ahora déjeme decirle, Dios es un Dios de amor. He heard that from his own son. Dios es un Dios de amor. The first impulse. El primer impulso de Dios. When this is coming upon you suddenly. Cuando esto venga a ti de un momento a otro. When you hear that word cancer. Cuando usted escucha esta palabra. When you see the financial turmoil ahead of you. Cuando usted escucha que tiene cáncer o viene un problema financiero. When you fear you're going to be locked into a situation the rest of your life. Cuando usted encuentra situaciones donde se siente atado por el resto de su vida. There's a natural reaction. Hay una reacción natural. Why, Lord? Y nos preguntamos por qué, Señor. And why now? ¿Y por qué ahora? But you see, you can't stay at that place. Pero quiero decirle, usted no puede quedarse en ese lugar. The place that God brought Abraham. El lugar que Dios llevó a Abraham. This place of giving every tomorrow into the hands of the Father. El lugar donde tenemos que entregarle a Dios nuestro mañana total al Señor. Paul took the other option. Pablo tomó la segunda opción. He said no. Pablo dijo no. I'm going to use my experience. Voy a utilizar mi experiencia. I'm going to use my affliction. Voy a utilizar mi aflicción. To preach the gospel. Para seguir predicando el evangelio. To be a testimony. Para ser un testimonio. To the faithfulness of my God and my Christ. De la fidelidad de mi Dios en Cristo Jesús. He said, I am set for the defense of the gospel. Y si él dice, yo estoy aquí defendiendo el evangelio. I am going to validate the gospel that I preach. Voy a comprobar el evangelio que predico. And he writes a letter to the Philippians. Y comienza a escribir una carta a los filipenses. He said, I want you to know the suffering. Y les dice, quiero que sepan los sufrimientos. Yes, I'm suffering. Sí, estoy sufriendo. And in so many words, this is what he said. Y en esencia, en muchas palabras, esto es lo que está diciendo. You don't have to feel sorry for me. No se sientan mal por mí. For this gospel that I preach. Porque el evangelio que yo predico. Is bringing comfort to my soul. Me está dando consuelo para seguir adelante. And I'm in a school of training. Y estoy en una escuela, estoy siendo entrenado. And he said, actually, I'm in jail for your sake. Y es más, le dice, yo estoy encarcelado por ustedes. I'm chained to these circumstances for your sake. Estoy atado a estas circunstancias por amor a vosotros. Because the comfort he gives me. Porque el consuelo que me da. I'm going to learn how to comfort you. Con ese consuelo voy a aprender a consolarnos a ustedes también. Así que no es acerca de mí, es acerca de la iglesia. Alguien tiene que sufrir. Alguien tiene que caminar por aguas turbias para que puedan ministrar con firmeza al pueblo de Dios. He said, I'll tell you what's happening. Él dice, voy a decirle lo que está pasando. You may think Paul the Apostle has ended in his gospel work. Usted puede pensar que el apóstol Pablo está acabado en su ministerio. There were false teachers. Habían falsos maestros. That had come into the Philippian church. Que estaban entrando a la iglesia en Filipo. And Paul said, they despise my affliction. Y Pablo dice, esos falsos profetas están hablando mal de mis sufrimientos. He's saying what they're saying is this. Y lo que ellos están diciendo es esto. If he's a man of God, si él es un hombre de Dios, why is he suffering? ¿Por qué está sufriendo? If he's such a man of prayer, si es un hombre de oración, why does he not pray himself out of prison? ¿Por qué no está orando para que Dios lo libere? If he's such a strong man of God, si es un hombre de Dios, why is he not free? Why is he bringing reproach on the church? ¿Por qué es que no está saliendo de esa circunstancia? All that false doctrine used to go through the church of Jesus Christ. Toda esa falsa doctrina estaba entrando a las iglesias. If you're sick or if you're afflicted, it's because you live in sin. Y ellos decían que si estabas enfermo o pasabas aflicción era por tu pecado. It was said if you had faith, you wouldn't have to have cancer. Porque ellos decían si tuvieras fe no tendrías cáncer. And the reason that doctrine died. Y el motivo por qué esa doctrina murió. Because when time went by. Porque cuando el tiempo pasa. And so many began to suffer. Y muchos comienzan a sufrir. And they found out that God's people do suffer. Y cuando uno se da cuenta que el pueblo de Dios sufre. And the afflictions of the righteous are many. Y que las aflicciones del justo son muchas. That all passed away. Entonces, todo eso se acaba. But the issue today. Pero el tema en esta hora. Is what you are going to, how you're going to react. La pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar? Paul said, he said, even as in the past. Pablo dice, aún en esto. So also now. Yo sé esto. Let me read it just as he said, with all boldness. Pablo dice esto, yo quiero leérselo. Just as in the past. Con valor, así como en el pasado. So right now also. Así que también ahora. Christ shall be magnified in my body. Cristo será glorificado en mi cuerpo. Either by life or by death. Será glorificado por la vida o por la muerte. He said, chances are I'm going to die here. El que está diciendo, puedo morirme acá. I may never get out of here. De repente nunca salga de la cárcel. But I'm not going to murmur. Pero no voy a murmurar. And I'm not going to complain. No me voy a quejar. I'm going to live Jesus. Voy a vivir como Cristo vivió. I'm going to glorify Christ. Voy a glorificar a Cristo en esta circunstancia. And I will allow this. Y no voy a permitir que esto. My countenance. Y mi confianza. My speech. Mi predicación. Everybody's going to see Christ in me. Toda gente, las personas que me escuchen predicando en esta circunstancia va a ver a Cristo en mí. And he writes to the Philippians. Y él escribe a los filipenses. He said, the soldiers. Y le dice a los soldados. That I'm chained to. Estoy a los soldados a los que estoy atado. And he says this in so many words. Esto es lo que le está diciendo en cortas palabras. And I'm paraphrasing. Y los voy a parafrasear. He said these soldiers. Estos soldados. That I'm chained to. A los que yo estoy atado. When they change their shift and go home. Cuando se les cambia el horario, ellos se van a su casa. They're telling everybody in the barracks what I preach. Ellos le están diciendo a nosotros lo que yo les predico mientras estoy encadenado a ellos. They're telling them how I react. Ellos les están contando cómo yo reacciono. They don't hear me murmur, they don't hear me complain. Ellos no me escuchan murmurar, no me escuchan quejarme. And when people visit me, y cuando la gente me visita, I tell them God has everything under control. Yo les digo a la gente que Dios tiene todo bajo control. For the glory of God. Así que estoy aquí dándole glorias a Dios. They go home and tell their family. Y estos soldados van y le dicen a su familia. He said, I'll tell you something else. Y Pablo dice, quiero decirles algo más. If I came here without chains, si yo viniera aquí sin cadenas, if I was not in these circumstances, si no estuviera en estas circunstancias, there's not a chance in a million, no habría una chance, that I could get into the palace, de poder entrar al palacio, and preach Christ, y predicarles de Cristo. But now, pero como estoy así, while I'm chained, como estoy atado, and I'm in these hopeless circumstances, y estoy en esta circunstancia, they're talking about my gospel entonces all through the palace. Ellos ahora están hablando del evangelio que yo predico. He said, I hold forth. Pablo dice, ahora yo mantengo hacia adelante. I hold forth. Ahora yo mantengo adelante. I am set for the defense of the gospel. Estoy parado en la defensa del evangelio. Christ is being preached through my affliction. Cristo está siendo predicado a través de mis aflicciones. Therefore I rejoice. Por lo tanto me regocijo. And I do rejoice. Y me regocijo otra vez. Hallelujah. Hallelujah. You see, it's not just accepting your condition. Mire, no solamente es aceptar su condición. It's not resignation. No es resignación. It's not saying, well, this is the hand that God has dealt to me. No es decir, bueno, pues este es el plan de Dios que vamos a hacer. I'll do the best I can. Haré lo mejor que puedo. No, it's much more than that. No, eso no es, va mucho más allá. Paul said it's being able to rejoice. Pablo dice, es acerca de regocijarse en la circunstancia. That people will know para que la gente sepa that the gospel you preach, que el evangelio que usted predica, that gospel of healing, el evangelio de sanidad, that gospel of guidance of the Holy Ghost, el evangelio de la guía del Espíritu Santo, that gospel you've been preaching to everybody, ese evangelio que usted ha estado predicando, is working. Ese evangelio está funcionando. That I'm an example. Yo soy el ejemplo. All my suffering, todos mis sufrimientos, is bringing out in me, están trayendo en mí, more of Christ, más de Cristo, more of Christ likeness, más de Cristo en mi vida. I have a question for you. Yo tengo una pregunta para usted. And I ask it in love, y lo hago en amor, and with the compassion of Christ, y con la compasión de Cristo. Is Christ being preached in your affliction? ¿Estás Cristo siendo predicado en tus aflicciones? What does your family hear? ¿Qué es lo que tu familia escucha en tus aflicciones? What do your friends hear? ¿Qué es lo que tus amigos escuchan en tus aflicciones? What do your coworkers hear? ¿Qué es lo que escuchan tus compañeros de ministerio en tus aflicciones? Is it constant murmuring? ¿Estás murmurando constantemente? Do they hear any rejoicing? o escuchan que te regocijas. Paul the apostle saying this. Pablo el apóstol dice. Everybody knows what I'm going through. Cada persona que está aquí sabe lo que yo estoy viviendo. And they think I have a right to complain and murmur. Y ellos saben que yo tengo razón si pudiera quejarme. And they think I have a right to go along with around a long face. Ellos saben que yo tendría el derecho de poder quejarme y poner una mala cara. And they think that in the flesh I have a right to question every situation I'm in. Y ellos saben que yo en la carne tendría derecho a quejarme de la situación que vivo. He said, "Don't feel sorry for me." Así que le dicen, no se aflijan por mí. Christ is proving himself faithful. Dios está probándose fiel en mis aflicciones. And I may not be able to get out of this prison. Y quizás no salga de la prisión. But I'm preaching. Pero estoy predicando en la prisión. Through my affliction. A través de mis aflicciones. And your affliction. Y tus aflicciones. Is preaching. Está predicando. It's preaching either death or life. Están predicando ya sea vivo o muerto. Your financial condition. En tus condiciones financieras. Are you saying thank God? ¿Cuántos dicen gracias Señor? He made me a promise. Él me ha dado una promesa. He said he's going to see me through. Él me va a ver salir de este lugar. He said I'm going to be able to eat. Yo voy a poder comer. I'll have a roof over my head. Yo voy a tener un techo en mi cabeza. I'll have clothes on my back. Voy a tener ropa en mi cuerpo. He said the heathen can talk about it. Jesús dijo, los paganos se preocupan de esas cosas. Los gentiles se preocupan de eso. Pero Jesús dijo, pero yo, ustedes conocen un padre que conoce sus necesidades. Y entréguenme sus necesidades. Deja de preocuparte. Tú te sigues preocupando. It'll give you ulcers. Y eso te va a dar úlceras. I have my doctor friend on the front seat. Yo tengo mi doctor que ha venido conmigo que está adelante. He'll back every word I'm saying. Él sabe lo que yo estoy diciendo. You can get every kind of disease. Usted puede enfermarse si sigue preocupándose. You can have a nervous breakdown. Usted puede tener hasta un ataque de nervios. Because you are Christian. Porque usted es un cristiano. And you have all this testimony of how great Jesus is. Y usted ha escuchado tantos testimonios de la grandeza de Dios. But you're so worried. Pero está tan preocupado. So stressed. Tan estresado. You're preaching the wrong message. Y está predicando el mensaje incorrecto. Paul said, no, I hold forth. Pablo dice, yo me mantengo firme. It's defense of the gospel. Defendiendo el evangelio. That every unbeliever para que cada incrédulo will see Christ and he will be preached. Pueda ver a Cristo en mi vida y Cristo sea predicado a través de mí. And Paul said, I rejoice. Y Pablo dice, yo me regocijo. Let me tell you what he's rejoicing about. Déjeme decirle de lo que se regocija. He's given his tomorrows over to the Lord. Él está entregando sus problemas al Señor. It doesn't matter to me if I die here. Y él dice, no me importa si me muero aquí en la cárcel. It doesn't matter if I ever see a crowd again. No importa si no vuelvo a ver a otra multitud ni predicarles. It doesn't matter if my name is forgotten. Ya no me importa si mi nombre se olvida. He said, soon, pronto, one day, algún día, I'm going to stand before my Christ. Voy a estar parado frente a mi Cristo. He said, and in that day, y en ese día, our eyes are going to be open. Mis ojos serán abiertos. Folks, when you and I get to glory, miren hermanos, cuando usted y yo lleguemos a la gloria, we stand in the presence of our beloved. Estaremos parados frente a la presencia de nuestro Dios. Our eyes are going to see things. Nuestros ojos van a ver cosas. Things we preached about. Cosas de las que hemos predicado. We preached for years. Hemos predicado por años. The angel of the Lord encamps around about them that fear him. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. And delivers them. Y los libra. And suddenly, y de un momento a otro, we're going to look. Usted los va a ver. And there they are. Y ahí van a estar. All around. Alrededor de nosotros. The warrior angels. Usted va a ver los ángeles. We're going to see all those angels. Vamos a ver a todos esos ángeles. That we said were with us. De esos ángeles de los que nosotros hablábamos. But we didn't believe it in a crisis. Pero muchas veces no creíamos que estaban con nosotros en las crisis. Paul said, I rejoice. Pablo dice, yo me regocijo. Because when I stand there, porque cuando yo me pare Christ, frente a mi Cristo, I'm not going to have any regrets. No voy a tener que reprocharme de nada. I'm not going to say to myself, no me voy a decir, all that power, y ese poder all que había, that protection, esa protección que tenía, and I wasted my worries. No voy a preocuparme de decir y lo perdí en mis preocupaciones. Says not me. Pablo dice no. I'm going to rejoice. Yo me voy a regocijar. And then suddenly, y de un momento a otro, we're going to recognize vamos a reconocer the glory of the Holy Spirit, la gloria del Espíritu Santo, He that abides in us, el que vive dentro de nosotros, the Comforter, el Consolador, the Guide, el que nos guía. And Jesus is going to reveal, se va a revelar, this was me, y va a decir, eso this soy was yo. My coming back to you, y esto es por eso this que was my aquí. Spirit, este es mi espíritu. And when we see the glory, y cuando veamos la gloria, and the power, y el poder, that was available, que estaba disponible, Paul says, I'm going to rejoice, Pablo dice, yo me voy a regocijar, because it was made available, porque fue puesto a disposición, and I believed it, y yo lo creí, and I walked in the Spirit, y yo caminé en fe en ello. Hallelujah! Hallelujah, Dios. Holy Spirit, oh Espíritu Santo, you were real to me. Tú eres revelado a mí. Oh, the best of all. Oh, pero lo mejor de todo. He's going to show us the Father. El Señor nos va a mostrar al Padre. In all the majesty. Oh, en toda su majestad. En todo su poder. He, the living Word of God. La palabra viva de Dios. When we see him in his majesty, y cuando lo veamos en su majestad, I want to be able to know, podré entender, that day, ese día, I trusted him. Y voy a poder decirle, Señor, he confiado en ti. I trusted his majesty. Confié en tu majestad. I trusted his power. Confié en tu poder. Glory to God. Gloria a Dios. You see, Paul knew that his grace was sufficient. Pablo sabía que la gracia de Dios era suficiente for the situation. A través de su circunstancia. My wife has had 25 operations. Mi esposa ha tenido 25 operaciones. 5 for cancer. 5 de ellas de cáncer. We were told, se nos dijo, a few weeks ago, hace unas semanas atrás, she now has, it's called macular degeneration. Ella está teniendo problemas de degeneración visual. She's already lost the sight in one eye. Ya ha perdido la visión en un ojo. And the doctor told me bluntly, he said, it's advancing so fast. Y el doctor me dijo, esto está avanzando rápidamente. She's just going to lose her sight. Y dentro de poco va a perder completamente la visión. And you see, I have conferences booked to the future. Mire, yo tengo conferencias que ya tengo planificadas para estos años. But you see, my first ministry, pero usted sabe, mi primer ministerio, is to my wife. Es mi esposa. Is to her. Es hacia ella. No, hold, please, no clapping. Por favor. You see, under the direction of the Holy Spirit, we have booked our meetings. Por la dirección del Espíritu Santo tenemos una agenda llena para los próximos años. I know we have over 50 invitations to countries. Tengo más de 50 invitaciones a diferentes países. And I had to face what I preached to you. Y he tenido que vivir lo que les he predicado. And I asked my wife for permission to talk about this. Y a veces le he pedido permiso a mi esposa para hablar sobre eso. First you cry. Primero uno llora. I walk into a room and I see Gwen. Y cuando ella llora, a veces yo entro al cuarto y la veo llorar. Just rubbing her eyes. Y la veo que se frota los ojos. And tears. Y lágrimas. And the first question is, God, did I do something wrong? Y la primera pregunta que a veces nos hacemos es, ¿qué hicimos mal? And I had to rush in. I couldn't hold it. Y yo tuve que salir. I said, oh, no. Y le dije a mi esposa, no. It's nothing you did wrong. No, nada mal has hecho. Many of the afflictions of the righteous. Son muchas las aflicciones del justo, mi amor. I said, honey, I can't tell you the pain I feel for you also. Le dije, mi amor, también estoy sintiendo el dolor que tú estás viviendo. But one thing I know. Pero una cosa yo sé. I'm going to minister to you. Yo te voy a ministrar a ti. I'm going to be here. Yo voy a estar contigo. And I don't care about tomorrow. No me importa mañana. The Lord's going to see us through. El Señor nos va a ver salir de esta situación. You see, there was a day I had to put all my family. Hubo una ocasión donde tuve que poner toda mi familia. I took 2 daughters that had cancer. Tengo 2 hijas que también tienen cáncer. I had to put them in the Father's hands. Los tuve que poner en las manos del Padre Celestial. 12-year-old granddaughter who died of cancer. Tuve una nieta de 12 años que murió de cáncer. Put her in God's hand. La tuve que poner en las manos del Señor. And way down in Texas. Y allá en la ciudad de Texas, on a lonely road, en un camino apartado, for 2 hours, por 2 horas, I had screamed at God. Grité hacia el cielo. Everything in me just crying out. Cada cosa que sentí lo dije. Lord, I give you my life. Le dije, Dios, te di todo. I gave you my life when I was a child. Te di mi vida cuando era un niño. Every day of my life has been given to you. Cada día de mi vida te la entregué. But why? Pero ¿por qué, Señor? Cried it out. Y lloré. And when I was done, y cuando ya había terminado, Holy Spirit spoke. El Espíritu Santo me habló. Said, David, how many fathers does your daughter have? Y el Señor me dijo, David, ¿cuántos padres tiene tu hija? She was given her name is Bonnie. El nombre de mi hija es Bonnie. She was given a 30% chance to survive. Solamente tenía 30% de probabilidad de vida. And I had told God. Y yo le había dicho al Señor. My wife with cancer. Dije, Señor, mi esposa tiene cáncer. My daughter Debbie. Mi hija Deborah tiene cáncer. Now Bonnie. Ahora mi hija Bonnie tiene cáncer. Where does it end? ¿Dónde va a terminar todo esto? And after 2 hours of weeping, y luego de 2 horas de estar llorando, no tears left. Saqué todas mis lágrimas. God said, David, Dios me dijo, David, how many fathers does your daughter Bonnie have? ¿Cuántos padres tiene tu hija Bonnie? I said, 2. Le dije, Señor, 2. You and me. Tú y yo. Which one loves her the most? Y le dijo, ¿cuál de los dos la ama más? You do. Le dije, Señor, tú. Which one knows what's best for the future? Y me dijo, ¿cuál de los dos sabe lo que es mejor para el futuro? You do. Le dije, tú, Señor. Which one of us would never hurt you? Y me dijo, ¿cuál de los dos nunca le haría daño, ni a ti ni a ella? I said, you would never hurt me. Le dije, Señor, tú nunca me harías daño. Which one knows the future? ¿Cuál de los dos sabe el futuro, David? I did. Le dije, Señor, solo tú. And Holy Spirit said, y el Espíritu Santo me dijo, if you want to walk in the Spirit, si tú quieres caminar en el Espíritu, if you want to walk in peace, si tú quieres caminar en paz, put all your tomorrows, pon todos tus mañanas, your future, tu futuro, in my hand, en mis manos, right now, ahora mismo, and believe, y cree, that I always do what is best for you. Que yo siempre haré lo que tengo que hacer y es lo mejor and para one tu day vida. You'll understand it all. Y algún día lo entenderás. Now, that was over 20 years ago. Esto ha sido casi hace 20 años atrás. Bonnie and Debbie are still living. Gracias a Dios, mis hijas están todavía con vida. And I thank God for that. Y le doy gracias al Señor por ello. But now the Lord says to me, pero ahora el Señor me dice a mí, yeah, you put your family, tú has puesto tu familia, in my hands, en mis manos, and you said you put your ministry in my hands, has puesto mi ministerio en mis manos, all your tomorrows in my hands, has puesto tus mañanas en mis manos, now will you get in my hand? Ahora el Señor me dice, tú te puedes poner en mi mano. Will you rejoice? Te regocijarías. If that's your future, si ese es tu futuro, and all your tomorrows are right here, y todo tu mañana estuviera en mi mano. You see, that's where it comes from. Y es ahí donde vienen todas las cosas. That's what it comes to. Y es hacia donde vamos. With all the hype, cuando todo se acabe, and all of this covering over with whitewash, cuando todo esto se termine, that said everything, there's no suffering, there's no pain. No habrá más llanto ni sufrimiento. You know better. Usted sabe una cosa. Because you're in pain. Porque quizás usted está pasando un dolor grande. But I'm telling you something. Pero en esta ahora le quiero decir algo. I have made that decision. Yo he tomado una decisión. And it has brought such peace to me. Y ha traído tanta paz a mi corazón. And I'm not boasting in it. Y no estoy hablando más de lo que debo hablar. But I'm telling you. Pero le estoy diciendo. I am going to react. Voy a reaccionar. By the help of the Holy Ghost. Con la ayuda del Espíritu Santo. I'm not going to mourn. No me voy a quejar. Gwen is going to see nothing but the Lord in me. La gente tiene que ver a Cristo en with mi the help vida. Of the Holy Ghost. Con la ayuda del Espíritu it's not Santo. Going to be an easy job. No va a ser un trabajo fácil. And I don't know what's ahead for you. Y no sé lo que hay adelante para usted. Oh, you might be one of those who doesn't have to go through the hard times. Quizás sea usted uno de los que no va a pasar estos tiempos difíciles. But by the tape, pero a través de la fe, I don't get any money for it. Pero a través, perdón, de estos cassettes, and wait. Y yo les quiero pedir que esperen. One day you're going to need it. Usted algún día va a pasar momentos difíciles. You're going to need to be reminded of the message. Y usted va a tener que recordar este cassette que va a escuchar. That if you're going into the fullness of Christ, de que si usted está caminando en la plenitud de Cristo, you're going to make a decision today. Usted tiene que tomar una decisión hoy. My tomorrows, que sus mañanas, whatever they may be, así sean las circunstancias más difíciles, I surrender them. Usted tiene que rendírselas al Señor Jesús. You will lead me. And you will guide me. But take the fear out of my heart. And only the Holy Ghost can do that. You can't do it by your power, your human flesh. Give it to Him. And can I tell you something? My wife and I have the greatest peace we've had in 54 years of marriage. Mi esposa y yo tenemos la más grande paz que hemos tenido en los últimos 54 años de matrimonio. I've never known more peace than I know it right now. Nunca he tenido tanta paz como la que tenemos a pesar de las circunstancias hoy. I have never felt more loved by Jesus than I do now. Nunca he sentido tanto amor del Señor como en este tiempo. Because see, nothing matters now. Porque ahora nada más importa. But standing before Jesus. Pero algún día estar parado frente a Cristo. And say, I trusted you. Y decirle, Señor, confié en ti. I believed your word. Te creí tu palabra. Amen. Amen. Do you receive the word? ¿Usted ha recibido la palabra de Dios? Now, iba a localizar cada persona en este lugar que está siendo probado severamente y que está en una circunstancia que va más allá de su control. Y le voy a pedir al Espíritu Santo en esta hora and bring faith. Que traiga fe. And bring confidence. Que traiga confianza. Folks, I told you the story about my wife and what my wife and I are going through. Les he contado la historia de lo que mi esposa está viviendo y lo que estamos viviendo. And some of you just went like down into sadness. Y muchos de los que están aquí como que se han entristecido. And you say, isn't that awful? Y seguramente dicen qué terrible. Folks, that's not what this message is about. And that's not what the service is about. Pero eso no es acerca de lo que quiero decirles. It's about this. Es acerca de esto. Escucha, that no matter what happens, que no importa lo que pase, no matter what comes, no importa lo que venga, God is the same yesterday, Dios es el mismo and forever. Ayer, hoy y por siempre. And our God is faithful. Nuestro Dios es fiel. And He's going to see you through. Y él va a verte salir de donde estás. This is not about the suffering that you're going to face. Este no es el sufrimiento que usted quizás sufra. This is about a meeting of having faith. Esto es acerca de tener fe. God wants to instill and implant faith in you. Dios quiere sembrar fe en tu vida. That you can look in the future. Para que puedas mirar al futuro. No matter what it looks like. No importando cómo parezca. And praise God. Y puedas alabar a Dios. And give Him thanks. Y darle gracias a Dios. And say the gospel I believe. Y digas el evangelio que yo creo. Is going to work in my life. Va a funcionar en mi vida. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre de Dios.